Exactamente, con especial. Claro, por este ratito lo tenemos en el móvil y lo esperamos después en piso, pero obvio. Ahí está para cumplir con lo adeudado, ¿no? Andrés Martino, ¿cómo estás? Buen día. Andy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pau, Evange? ¿Cómo andan? Buen inicio de semana para ustedes. Gracias. Vamos a recordar rápidamente esta historia. Estamos en Fontana, por si no se dieron cuenta. Fontana, donde hay bastante movimiento. No sé si les interesa ver algún precio de alguna bebida, bebida. Gaseosa, sí, veo salsa de tomate, bueno, completito. Pero es otra historia esa. Vamos a recordar la historia brevemente. Estábamos en el programa, suena mi teléfono, llamado de Federico Monjes, una de las caras visibles que tiene la filial del Club Atlético River Plate aquí en Paraná. Previo al Superclásico ante Boca, y surgió apuesta. Nos dijo... Gana River, bueno, nosotros vamos a, ¿cómo es? Ustedes, los de Boca, van a tener que pagar las facturas o la leche o lo que se pueda conseguir. Si es al revés, lógicamente, pagan los millonarios. ¿Qué pasó? Ha ganado el Ceneice, seguime tanque, ha ganado el Ceneice y tienen que pagar los millonarios. Bueno, vamos a ir al sector de panadería, ahí están dialogando precisamente Andrés Fontana, que es el encargado, dueño del supermercado Fontana, y Federico Monjes. Ah, está Federico. Y fíjense la particularidad en el día en el que hemos caído, parece adrede, Andresito, no te enojes porque encima sos grande. Es de San Lorenzo, Andrés. Justo ayer jugó San Lorenzo River, ha ganado el millonario. Mirá, parece fanático. Una cargada, un chiste. Encima que le venimos a sacar la factura. Claro. Encima, le enrostramos, que va a le enrostramos la campera de arriba. Pero bueno, son cosas del fútbol. Creo que eso es anecdótico, Andrés. Sí, no, ya quedó en el pasado. Por suerte, cuando veo hoy la campera, dije, pero podés creer que me pasa a mí. Pero bueno, ya está. Dimos vuelta a la página y ya pensé en otro partido. Yo creo que en un momento dijiste que sea Boca, hay que Sí. No, pero en esta causa ya va más allá de los colores. Es lo que siempre hablamos, Federico, ¿no? No importan los colores, acá lo importante es dar una mano, es colaborar. Sí, por supuesto. Buen día, antes que nada. Justamente estábamos charlando de eso. Yo lo conocí al papá de él. Y bueno, estábamos hablando del tema de River y San Lorenzo también. Y estábamos hablando justamente de la causa, que esto va mucho más allá de los colores, por supuesto. Claro. Bueno, ahí está tus cuervos, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿cómo lo viviste el partido? A ver, más allá de todo. Lo vi con los chicos, tranquilo. Pero, ¿vas a la cancha, ves? Sí, sí. Ahora en el próximo partido está programado el viaje. Pero no, lo vi tranquilo. Más allá del enojo, obviamente. Pero ya, hoy ya es otro día. Hoy se está laburando, el mercado está abierto, ya hay movimiento. Bueno, y hemos venido a buscar las 150 facturas que van a ir a parar a un merendero. Ellos hacen gol de merienda, la verdad que una linda causa. Y al toque, cuando te llamamos, sí. Rotundo sí, de parte de ustedes. Sí, totalmente, porque nosotros tenemos un compromiso social asumido hace varios tiempos y nos gusta colaborar. La verdad que es algo que hace bien. Como él me comentaba, esas acciones a uno le hace bien. Totalmente. Bueno, ¿dónde vamos a estar esta tarde? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde va a ser gol de merienda, Freddy? Bueno, hoy nos toca el merendero, se llama Multicolor, en el barrio de Los Berros. Bien. Donde van 75 chicos, donde le vemos... Primero, gracias a ustedes por participar en este jueguito que hicimos con el tema del clásico. Estaba refrescando la memoria cómo había sido la historia, llamado en vivo del señor, Evangelina y quien les habla somos de Boca, Paola y Susana de River. Bueno, nos sorprendió en vivo y nos hizo la apuesta. Y no podíamos arrugar, era en vivo y había que... Sí, 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 no. Total, después se pedía. Sí, 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 totalmente. Total, después se pedía. Totalmente, así que la predisposición siempre estuvo. Sí, claro, totalmente. Bueno. Y bueno, vamos a llevar la leche, el cacao como corresponde, más las facturas que acá la gente nos donó las 150 facturas. Y le preparamos 75 viandas. Esta vez hicimos viandas saludables. Hasta con barrita cereal, que se nos costó una fortuna. Pero bueno, muy lindo, la verdad que queremos agradecer a toda la gente, al departamento social de la filial también, que vez a vez colaboran en mi estado de WhatsApp, mangueando a todos. ¿Qué edición es esta de Gol de Merienda? Esta es la número 42, justo le estaba comentando. Impresionante. Vinimos acá a la vuelta hace un tiempo, sí, también. Y le quiero por ahí, y aprovecho ahora el segundo de cámara. La idea nuestra, como yo también estaba comentando recién charlando con él, por ahí nosotros es que la gente se sume, no que nos regale,
pero sí que nos cobre el costo, por ejemplo, mini mercados, panaderías, verdulería, porque nosotros hacemos... Que no se dan cuenta lo que sirve y lo que ayuda a eso, ¿no? Exactamente, por ejemplo, hoy también nosotros hacemos gente en situación de calle, y por ahí que un lugar nos prepare todo, por ejemplo, nos prepara hoy alguien en la vuelta de la filial, Tía Pata, y nos cobra el 30% menos de todo. Eso a nosotros nos sirve, nosotros nos mangueamos, yo mangueo plata, Dios, no tengo problema. Pero también eso nos sirve, entonces cualquiera que por ahí se quiera sumar, también está bueno porque eso suma mucho vender a ser. Bueno, y Fontana, que está en una zona ya tradicional de Paraná, con muchos barrios, es verdad, como dice Freddy, digamos, se conoce la realidad del país y más hoy en día, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros estamos rodeados de una gran barriada. Tenemos toda la semana mucha petición de merenderos, de comedores. La verdad, hasta el alcance que tenemos, nosotros colaboramos con todo. A veces es difícil, los proveedores te pueden ayudar una vez, después empiezan con las dudas, todo eso, pero nosotros tratamos de cumplirle a lo que más podamos, porque aparte, como te repetía anteriormente, es algo que hace bien. Totalmente, uno termina realmente feliz más allá del laburo que hacen, ¿no? Esto es reconfortante. Hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. Yo siempre digo eso, en lo personal soy una persona totalmente feliz y necesito devolver a la sociedad. Es excelente el laburo. Bueno, entonces vamos a repetir dónde vamos a estar esta tarde, entregando las facturas de Fontana, más todo lo otro, ¿no? Lógicamente. Exactamente. En Merendero Multicolor, ya se me mezclan los nombres. En el barrio... No es fácil. No. En el barrio Los Berros. Bueno, ahora a la mañana los chicos van a ir a buscar la factura y van a terminar de armar las bandejas, así que bueno, vamos a estar ahí presentes. Bueno, un placer, Andrés, muchas gracias por colaborar, y gracias por estar siempre con nosotros, ¿no? Sí, totalmente, le agradezco a ustedes también por venir, y así que cuando nos necesiten vamos a estar. Fantástico. Bueno, y hay desafío, chicas, para ustedes, para nosotros. ¿Un mixto vamos a hacer ahora? ¿Jugás al fútbol, Andresito? Sí, yo le hago también. ¿También? Capaz lo metemos en el cuerpito que tiene. Lo paramos de dos, tanque, ¿qué decís? De dos, ahí va. De dos. No. Bueno, no sé, que elija. Bueno, ¿cómo es la idea? ¿Cuál sería la idea? Nosotros todos los jueves a las 21 horas jugamos fútbol 5 mixto. Y bueno, lo desafamos públicamente ya. Para ¿cuántas me chicas gusta desafiar, los hombres dentro del campo? ¿Cómo lo arman? Generalmente dos hombres y tres mujeres para que sea en campo. Y después, bueno, pues suplente. Tres y dos, un dos y tres. Exactamente. Y capaz que un pequeño tercer tiempo. ¿Pequeño? Sí, yo creo que yo voy a eso. Me paro en la raya del entrenador y voy al tercer tiempo. Unas hamburguesas, algo sale. Por supuesto, siempre. Sí, vale, compromiso asumido. No sé si este jueves. No, pero pará, que no me la quiero jugar al aire porque, viste, yo te digo que sí, yo voy. No, nos levantamos muy temprano. Viste que las chicas, que no sé, que acá, que tengo trabajo, que tengo que ir a las redes sociales para allá, que al canal... No, entonces, déjame que ahora yo llego, organizo el equipete, parecito, claro. Organizo el equipo y si es este jueves, vamos este jueves. Y si no, el otro, ¿eh? Tiene que haber una apuesta también ahí. Vamos a algo. O sea que tenemos que pagar. Sí, Andrés, tenemos que pagar. Sí, voy. Va, después elegí si vas team. Yo creo que hoy te va a contestar. No, va con voy con Canal 9. Sí. Sí. Con Canal 9, fantástico. Bueno, asumimos el compromiso y hemos cumplido de la mano de la filial de River, de Supermercado Fontana. Hoy pibes de merenderos van a ser realmente felices con estas facturas y con todo lo que lleva la filial, chicas. Así que me despido, nos vemos en un rato. Gracias por todo el trabajo, ¿eh? Hasta luego. Besito, nos vemos después. Chau. Hasta luego. Y seguimos sumando más información.